Pues para mí. Home run. Vale, ¿cómo lo llevas? ¿Cuántas llevas? A ver. ...22 de la madrugada y 99 de la blanda. O 66, espera. 42. Vale, con eso tenemos más que de sobra para lo que necesitamos. ¿Lo escucho solo yo? Vale, necesito que me prestes 10 de la blanda, por fin. ¿Sabe? Este hombre diciendo porfi. Discúlpeme. Herramientas. Sí, eso es lo que veía. O sea, me molaría mirar. Bueno, me he hecho el hacha, que es lo que tal. Pero en cuanto devuelva el pico, me haré el pico. Pues mira, yo hice el pico. Vale. Vale, tú... A ver, mientras que tengamos de sobra, no te preocupes. Ya devolveré yo el pico y el hacha. Lo voy a guardar en algún sitio y en cuanto tal, lo devuelvo, ¿sabes? Y así me hago yo lo mío propio. A ver, lo que faltaría es si hay hierro, ¿no? Para construir lo otro, porque me deja ahí. Sí, por eso. ¿Dónde está? Aquí hay...
Vale, pues voy a guardar yo lo que es de Doc y vengo aquí a hacerme propias. Ah, pues espera, que yo tengo el hacha. Ah, no. O le das tú ya el hacha. Sí, y yo... no te preocupes. En plan, voy a guardar yo en el almacén un hacha y un pico que le devolveré. Y vengo aquí a hacerme un hacha y un pico. Ah, vale. Vale. El banco aquí. Ya que paje. Mi espacio. Ah, bueno, claro, el espacio es de cada tal, ¿o qué? Vale, sí. No tengo dinero, ¿verdad? No. Bien medido. No sabía yo eso. Vale, cada ciudad tiene su propio banco. Tu caballo está aparcado. Cambio de planes, cierto es. Claro, yo le pagué al de Armadillo para tener espacio, no a este. Bueno, pues me quedo por ahora esas herramientas y cuando eso las devuelvo. Tampoco hay mucho... Da igual quien lo haga, es solo un pico y un hacha. Sí, eso sí. Pues eso como veas. No, quien lo haya devuelto primero ya está. Por eso. Pues voy a echar un vistazo para la mesa, a ver qué se me ocurre, qué se podría hacer por ahí, ¿sabes? Vamos a ver. A ver qué hay por aquí. A ver, de fusil. O sea, mi corazoncito siempre estará en el cerrojo, en la Evans. Y nunca fui fan de las pistolas. Ese es mi problema. Pero para cazar siempre he sido Team Marco o Team Springfield. Pero lo más probable es que me pillase una Evans o algo. Porque me parece muy bonita estéticamente. Y tiene muy buena... A ver, yo... ¿En vender qué se puede vender? Entiendo. Vale, en otros se puede vender prácticamente todo. Puros y cigarros, por ejemplo... Vale. A ver, perdón.
Ah. Ok, me voy a tener que ausentar un momento a pensar en mis cosas, ¿vale? Tardo nada y Vale. menos. Me estoy meando vivo. Así que ahora vuelvo. Ya estoy. Eso es normal, es una mascota o algo. Estábamos analizando. Sí, estamos Es que digo, no sé si procesando. atacar, no sé si es una broma. No, es que yo he visto ya dos con este y no entiendo por qué. No sé, yo lo veía muy pacífico para ser un muerto. Sí, se Sí. comportan, se comportan. Incluso le estaba diciendo, deberíamos contratarlo para, no sé, taberna o algo. Sí, no, desde luego servicial y tiempo tienen los muertos, así que. Pues Que, eso. por cierto, ya hemos terminado con el pico y con el hacha. Ah, perfecto. Se han hecho una a cada uno. Sí. Vale. A ver, te lo dejo por aquí. Aquí lo lleva. Perfecto, gracias. Ningún problema. ¿Al final van a ser la atalaya por el edificio este alto o...? Habría que mirarlo, sí. O sea, yo, bueno, la verdad, mi compañero no tengo muy claro dónde se ha ido. Le he dicho que me esperase un momento. Sí, está Y... bien. ¿Sí? Es que estaba viendo este edificio justamente, el que está en la esquina y a la derecha. Es el más alto, creo, incluso más que este. Y desde allí la verdad es que se ve todo, absolutamente. Está muy bien para vigilar. ¿Se puede subir de forma normal? O sea, desde el edificio... Sí, se puede subir por la escalera que está en la calle de atrás. Vale. Pues sí, sería lo suyo hacer algo ahí entonces. Porque justamente ahí se puede mirar toda la calle principal e incluso si, supongo que si vas por detrás, Sí, parte de la entrada. vamos a subir y así lo ve. Ok.
De hecho, allí tiene al fondo la oficina del sheriff y por aquí puedes subir fácil. Entonces, bueno, se ve bastante bien quién entra desde aquí. Uy, pues sí, la verdad. Cuidado. Y mira, hablando del rey de Ron. ¿Dónde? Ahí abajo, mi compañero. Sí. ¿Verdad? Pues sí, esto aquí estaría muy bien. Y si quieren hacer otro por la otra entrada, pues no está de más también. Tampoco. Sí, fortificar un poco este tejado, sí, porque a la mínima que pillen alguien por aquella colina de allí, con un rifle a caput, a todos. Si no se mata usted mismo al subir aquí, pero bueno. Bueno, pero para eso también es la barricada. Pero claro, mejor queda decir que es para la colina. No, sí, es muy buen edificio este. Bueno, pues eso, entonces. Voy a bajar antes que me dé vértigo, porque... Por cierto, ¿conoce mi clínica? Sí, me la presentó antes el compañero. Ah, vale, perfecto. Uy. Por favor. Quinto. ¿Qué? Estaba mirando. Está bien. Lo que sí habría que, eso, fortificar un poco la zona y poco más. Sí. Podría ser... ¡Ah! No me jodas. ¡No! ¿Para qué están las escaleras? ¡Au! Bueno. Vaya dos. Una bendita en el tobillo. Bueno, yo usted al menos ha caído de una forma que no sea de pie, la verdad. Madre mía, pero ¿qué haces, chicos? Entrenamiento de tobillos. Ya veo, ya, esto militar. Joder, me cago. Eso sí, va a correr quien yo te diga ahora. Joder. Ya. Pues lo que estaba diciendo, sí. Me han enseñado ante la clínica. Vale. Joder. Cago en Dios. A lo de reforzar, añadimos meter algo ahí para que la escalera esté más enfilada, ¿sabes? Sí, estaría bien. Ahí hay una esquina, un punto muerto que no... Claro, a ver. Es un poco trampa, sí. Bueno, voy a hacer otra cama que voy a meter ahí en el cuartito ese que tengo por clínica. A ver si cabe. Ah, por cierto, el señor Bill parece... Tiene pinta de que... Se ha ido a echar una siesta larga. Creo que más tarde-noche, despertará. Entiendo. Así bueno. Que bueno, cada uno a lo suyo, mientras. Pero que ni te agüí, no tarde mucho tampoco, porque voy mal de comida y bebida. Creo que todo para vos. ¿Dónde está el compañero? ¡Que se me ha perdido un wolf! Que por cierto, aprovecho para preguntar, ¿por algún casualidad no habréis visto por aquí al pelirrojo con el sombrero? Y sí, lo he visto cuando hemos subido ahí. Que sí, no, la cosa es que yo también lo he visto, pero no lo veo ahora, ese es el problema. Pues no tengo ni idea. Bueno, otra cosa no, pero de sigilo hace un rato, porque joder.
como no esté por la parte de atrás o... No, no sé. Ahora lo buscaré. Yo la última vez que lo he visto se ha ido para esa zona, pero sí, sí. Ni idea. No sé, pues yo me voy a ir a picar un poco. Ok. Y a talar. ¿Nos vemos luego? ¿O? Como quieras, aunque también pienso, deberíamos decirle a Lorraine lo de noche. ¿Sabes? Ostras, que se me ha olvidado algo. Inglés, ven, no sé dónde. ¿Cómo que no te...? Ah, bueno, claro, no me ha dado la madera. ¡No me ha dado la madera! Está ahí dentro. Menos mal. Que el cabrón se ha quedado toda la madera. Vaya. Mira dónde estaba. Que... ¿Está fumando muy concentrado? ¿Estás por ahí? ¿Cuándo se ha metido aquí? Ah, vale. Vale, vale. Ya he leído... A lo que te referías, Pau. Y me la sopla. O sea, no era malas por ti, está bien, pero... Sí, o sea, sí, lo he leído. Y lo del salón lo leí en su momento. Tierra Wolf. ¿Alguien en casa? Bueno. Ah, Shakra, por si sigues por aquí.
Que es que lo pregunté en el ticket porque dije, bueno, si no lo han cerrado es porque van a estar por ahí. ¿No tendréis por ahí un PNG guapo guapo del icono gordo? ¿Sabes? El icono de Discord y un PNG del nombre, ¿no? Que me vendría de puta madre no tener que cortarlo poco a poco. Dije, en el ticket de lo del streaming, como no se ha cerrado, dije, a lo mejor por aquí. Digo, a lo mejor no se ha visto, pues. Porque tampoco quise taguear. Le pego, ¿eh? Septi, te has ido a cagar. Sí, eso sí que lo sabía. Espérate, que se me ha quedado la puerta abierta. La puerta que se había quedado abierta. Y ahí está. Revivió. Ahí estás. No, estuve un buen tiempo esperándote, es que estabas muy concentrado con el puro. Perdóname. No te preocupes, que digo que te has quedado tú con toda la madre.